ha dado la casualidad que dos familiares míos me han encontrado intolerancia a la lactosa, a fructosa y al gluten. Lo primero que me dijeron es, ya no voy a poder probar tus postres. Me dio pena y dije, no puede ser. Y a partir de ahí es cuando me empecé a interesar más en la pastelería plant-based. Bueno, hoy ya es posible. Soy Esther Roelas, bienvenidos a esta masterclass donde vamos a hacer una tartaleta totalmente plant-based usando ingredientes de sosa. Decidí hacer esta tartaleta de piña y coco porque son sabores frescos. He conseguido una tartaleta con mucho más sabor a piña, con mucho más sabor a coco, mucho más fresca que la receta tradicional. Gracias a la inulina consigo una textura súper cremosa, usando solo eso, piña e inulina. En el cremoso de coco uso otra vez inulina y un poco de Naturemul, que me ayuda a dar estructura. Estos dos ingredientes me ayudan a sustituir la parte animal, a la mantequilla y la nata, pudiendo así tener una textura súper cremosa y súper estable. Son ingredientes que se incorporan súper fácilmente, es simplemente agregarlo, turbinar bien y consigues texturas increíbles con muy pocos ingredientes. Las cosas que me pasan en la vida me sirven para reflejarlas luego en un postre. Poco a poco vas buscando tu discurso en una pastelería donde vayamos reduciendo un poco las grasas y los azúcares. Y sí que ando buscando siempre la máxima pureza de sabor. Lo bueno que tiene esos ingredientes es que detrás tiene un gran equipo investigador. Para un pastelero es muy sencillo tener una empresa así que te proporcione todo este tipo de ingredientes más plant-based para poder sustituir.